Bienvenidos nuevamente a un resumen del último directo de Dondi, donde estaremos viendo y analizando las nuevas características y dinosaurios de Ebrima, por lo que no se olviden suscribir para mantenerse al día con las noticias e información de Deail, comenzando por varias estructuras y habitaciones para los humanos, y como se puede observar, hay diferentes tipos de habitaciones que parece que tendrán varias utilidades, y que seguramente tendrán su rol dentro del juego para los humanos en un futuro. De igual manera, no hay fecha aproximada de cuándo llegarán estas nuevas estructuras ni habitaciones, pero seguramente en varios meses de acá en adelante. Además, queda en evidencia que viendo los planes que tienen para futuro, y la calidad de las adiciones y cosas para los humanos, tendrán un gameplay bastante extenso y detallado, que si está bien ejecutado puede traer muchas nuevas experiencias y expandir la comunidad de manera más amplia. Luego podemos ver las reformas que ha estado recibiendo el Stego y sus nuevos ataques, y parece que todos sus ataques estarán siendo reemplazados por una postura de combate, que como se puede apreciar, puede atacar tanto para arriba, como abajo. Esto da a indicar que están preparando para las futuras amenazas que el Stego se estará enfrentando. Pasamos a ver a nuestro querido Rex, y en este caso uno de los ataques que tendrá. Podemos apreciar que tiene una especie de cabezazo con el que seguramente intentará voltear a su presa, y luego rematarla en el suelo. Esto es algo que se vio en su arte conceptual, donde estaría usando su peso y fuerza para hacer caer a su contrincante. Además, también parece que el Rex tendrá una especie de postura de combate, por lo que parece que será algo en común para dinosaurios grandes o ciertas especies. Esto logrará combates más intensos y no tan fáciles, haciendo que sean un poco más realistas. Acá Dondi nos muestra un adelanto de las mutaciones y de la interfaz que se usará para elegirlas. Además, acá nos explica un poco cómo funcionará, y es que, durante cada etapa, podrás desbloquear una nueva mutación. Al darle clic tendrás varias opciones con varias mutaciones que tendrán diferentes efectos, pero solamente vas a poder elegir una durante cada etapa de crecimiento. Esto incluye también a los ancianos, y si naces por nido, tendrás una mutación extra a comparación si apareces de manera normal. Y luego, Dondi reprodujo algunos sonidos que estaban en el editor. Si bien creo que la mayoría de sonidos son de Legacy, puede que haya algunos nuevos sonidos ya que no se dijo de qué dinosaurios eran, incluyendo también ruidos de los mutantes Hype. What a cool little guy. Oh, there's the sound cue. Hold on. There we go. Ugh. Yeah, I don't think I have the Rex broadcast on hand in the editor to listen to. Oh, here, we all have the old Rex broadcast. Wow, I hated that Unreal. Thanks. Let's see. We have an even older one. Good lord. I turned this down a little. Hold on. Unreal's very loud, I'm sorry. Ugh. Oh, there's another one I didn't know we had on here. Hold on, please. There we go. Oh, here we go. 1 second.
Yeah, there you go. Oh, God, what a terrible animal. Oh, we do have him. There we go. Look at that. Ahora pasamos a una demostración del combate entre Diabloceratops, que Dondi dijo que está en su mayoría completado. Una de las cosas que faltan es el poder levantar a otro Diabloceratops y lanzarlo. Además de correcciones y pulido de los ataques y algunas animaciones, pero por lo pronto, podemos ver que el combate del Diablo está bastante avanzado. Además se mencionó de que la mecánica del Diablo, el Sparring, es una mecánica de la base del juego, y que muchos otros ceratopsianos, como también a otras especies, tendrán este tipo de combate, incluso se podrá hacer combate de sparring entre especies. Por ejemplo, un trike subadulto contra un diablo. También se dijo que el Pachi tendrá un cambio y unas reformas sus ataques. Pero que primero tiene que pasar la fase de diseño y testeo para ver si se agrega o no. Nuevamente podemos ver al Rex, si bien no mostró nada nuevo, se puede apreciar una nueva animación cuando camina, muy distinta a la que tenía anteriormente en Legacy.
También, vuelve a mostrar los nuevos ataques para el estego. Ahora podemos ver una nueva adición al Cerato, y es que ahora, podrá vomitar de manera voluntaria. Y esto será utilizado para vomitar encima de un cadáver, para que empiece a pudrirse más rápido. Ya que el Cerato al ganar mayor cantidad de nutrientes de cuerpos podridos, y aparte siendo un dinosaurio que puede comer cualquier cuerpo, eso significaba que iba a tener el estómago lleno. Pero no iba a poder conseguir los nutrientes por la misma razón. Por lo que se tomó la decisión de agregar esta nueva mecánica, que hará que los cuerpos se descompongan más rápido y así conseguir las dietas. Luego Dondi estuvo respondiendo algunas preguntas y lo más interesante de lo que dijo fue lo siguiente. En las próximas actualizaciones se ajustará la iluminación, para arreglar que algunas plantas o lugares dentro del bosque no haya sombras completamente oscuras, y que hace que no se pueda ver nada, por más que sea de día, por lo que ahora será más natural y fácil de lograr ver debajo de las plantas. También, el brillo del día y la noche se ajustará para que no sea las 9 de la mañana y aún esté completamente oscuro, por lo que en general, la iluminación y sombras serán más brillantes, algo de lo que también se ajustará. Será la frecuencia de las tormentas y nieblas, ya que estas son muy consistentes y se ajustará para que sean menos regulares. Y por último, Dondi estuvo mencionando los dinosaurios en prioridad de desarrollo. Acá podrán ver una lista de arriba a abajo, de cuáles dinosaurios vendrán primero, empezando por el Diablo. Luego el Trike y el Rex, siguiéndolo con el Maya, y lo nuevo que se mencionó es que luego del Maya, vendrá el Austroraptor, Kentrosaurio y Baryonyx. Obviamente no hay fecha de cuándo saldrán dichos dinosaurios, pero yo creo que es posible que se agregue hasta el Kentro a lo largo del año. Esto fue todo por el resumen de hoy. Mañana se habrá un resumen de noticias cual también contendrá mucha información nueva, por lo que no olviden suscribirse así podrán estar al tanto sobre todas las noticias de Ebrima.